Que significa lugar de aves acuáticas, mostrando desde su nombre su vinculación con la naturaleza. Pertenece actualmente a la provincia de Palena junto con las comunas de Yaitén, Futaleufú y Palena. Cuenta con una superficie de 2.787 kilómetros cuadrados y una población cercana a las 9.000 personas, siendo uno de los territorios con menor densidad demográfica en el país. La comuna de Gualeguay fue fundada el 21 de septiembre de 1979. Su historia data de muchos siglos antes. De acuerdo a los primeros antecedentes históricos, ya desde el siglo XVIII, hombres provenientes desde la isla de Chiloé venían a estas tierras en busca del alerce, una de las principales actividades económicas en esta región. Se cuenta que era en los meses de mejor clima donde se establecían campamentos para su extracción, trayendo población itinerante desde Chacao, Calbuco y Carelmar. Nos encontramos a bordo de la barcaza que cubre la ruta La Arena Puercha, forma más expedita de acceder actualmente a la comuna de Gualeguay. Atravesando el estuario de Reloncaví, nos encontramos con lo que por mucho tiempo se ha denominado como Chiloé Continental. A través de esta muestra queremos ahondar en la historia de nuestra gente y recrear a través del testimonio de nuestros vecinos la memoria viva de nuestro pueblo. A través de este proyecto audiovisual queremos escuchar el testimonio de quienes conocen y han vivido la historia de Gualeguay a través de los años, ya que la historia no son solo datos, sino está forjada por el esfuerzo de muchos hombres y mujeres que han debido convivir y enfrentar los beneficios y dificultades de la naturaleza en este territorio. Continuemos nuestro recorrido por la historia de Gualeguay. Antes era, para mí, mucho mejor lo que es ahora. Ahora hay negocio, en todos nuestros tiempos no había negocio, pero ahora hay negocio porque la gente tiene trabajo, va al negocio y compra. Pero en esos tiempos, la gente chaqueigua sembraba en papa todo lo suficiente, sembraba en el trigo, avena, de todo, en esas huertas llenas de toda clase de verduras. No habían botes, eran gongos. Es un palo grande que se botaba, pero grandote, que tenga unos 2 o 3 brazos de ruedo. Ya. Lo cortaban a puras, imagínense cómo se bajaba la gente. Y lo cortaban, ambos dejaban el trozo y le hacían la prueba a la figura. Porque lo iban labrando ambos lados. Y eso era así, hasta que quedaba el palo así. Y atrás era cuadrado. Esa era la popa del gongo. Y atrás en la popa le hacían un cingadero, un pedazo sacado así donde entraba un remo, a la cinga. Eso no se remaba, sino que así, pero avanzaba cualquier cantidad. Y con esos gongos la gente se ganaba la vida, porque se iban a mariscar, desconchaban y se iban a Calbuco con eso. Llevaban los mariscos desconchados en la fábrica, porque en Calbuco en esos años había muchas fábricas que recibían los mariscos, crudos y desconchados también. Que hacían una minga de trilla a máquina, una semana, para hacer esas cosas de trabajo. El mismo trigo lo llevaban a los molinos, había 2 molinos, uno acá, otro en la arena.
En la arena era don Ismael de Mianco y arriba en Chaqueiba también don Félix Castro. Y ahí molían el trigo para hacer el pan. Este sector acá, Gualaihue, Puerto, Manzano, Estero, era muy pobre, no había nada, no había negocio para comprar las cositas, la harina, el azúcar, la hierba, el café, qué sé yo, eso sí, había que ir a comprar a Cabuco. La gente se sufría mucho. Pero sí eran ricos en lo que le daba la tierra. La papa, el trigo, la cebolla, repollo, zanahoria, eso producía como loco lo que hoy día no da. Se hacía milca, o se hacía chochoca. Se hacía la famosa mazamorra de haba, de arveja, de todo. ¿Ah? El deche. Cosas que ustedes jamás lo han visto, creo yo. Rayaban 4 o 5 sacos de papa cada familia para hacer el chuño. Y así, así, y los bohemes, así, dentro todo lo suficiente. Ahora, ¿quién lo hace? No lo hace nadie. Si no vienen los camiones con papas, no compramos, no tenemos una. Sin lugar a dudas, si hablamos de la historia de Gualaihue, no podemos dejar de hablar de la influencia de nuestro mar que baña gran parte de la comuna, teniendo como telón de fondo el esfuerzo de tantos hombres y mujeres que han hecho de la pesca artesanal el principal sustento de vida. ¿Cómo ha sido la vida de tantos pescadores artesanales? ¿Cómo ha influido la llegada de la salmonicultura en nuestro desarrollo? Son preguntas que intentaremos resolver en este segmento. Acompáñenme a ver la influencia de nuestro mar en la historia de Gualaihue. A puro ñeque, no digamos, a puro esfuerzo. Remar, no había motores, no había nada. Íbamos a Pollo, íbamos adentro, Fiordo Comao, a pescar, a mariscar en las peñas. Pero remábamos un día entero, terrible. Antes la carnal salían a pescar sierra, porque en ese tiempo había abundancia de sierra. Así que pescaban sierra, no sé, 50, 100 sierra, y la fileteaban y la salaban, para que eso después lo corten y lo hagan carnap. De esta manera, yo a estos días la encuentro súper curioso, de que uno desea comerse una sierra y antes lo hacían carnap, pues cómo sería de abundante. Lo recuerdo y me trae mucha nostalgia porque yo me recuerdo haber visto botar botas de pescado. Yo siempre le decía a los cabros, esto va a ser para que un día no haya tanto pescado. Y que había además, pues. En ese tiempo estaban los árabes, nos daban un gusto. Estaba la Icomara allá en la entrada Pichicolo, unas balsas enormes que se iban a pique de mucha merluza. De eso tengo recuerdo y me trae nostalgia, me da pena porque ahora ya llega el momento en que no sale merluza. Pues. Siempre recuerdo una frase que me dijo don Nelson Pérez, me dijo, un director de la Fundación Chiquibu, dijo que ningún pescador va a poder ser echado de su trabajo, o sea, no nos van a echar. Pero el sistema nos va a ir sacando, porque yo recuerdo con nostalgia cuando nosotros en sus inicios la pesca la vendíamos allá por el año 90, vendíamos el pescado a 1.000, a 1.200 pesos y la bencina tenía un precio de 270, 300 pesos o hasta 350 pesos la bencina, en relación a ahora que hoy día la bencina está a 900 pesos, 1.000 pesos en algunas partes que lo venden. Y el kilo de merluza ha bajado hasta 700 pesos. Entonces yo no encuentro la relación, no cuadra. Yo veo que esto va cambiando para mal. Pienso que la pesca va a morir. La pesca artesanal, la merluza, propiamente tal va a morir. Porque ahora ya le pagan 800 en circunstancias que años atrás llegó hasta los 1.500 kilos. Muchas gracias. Viajamos hasta la localidad de Rolecha, sector costero de nuestra comuna. Queremos acompañar hoy la fiesta de Jesús Nazareno,
Fiesta que, si bien es tradicionalmente de Caguach, nos recuerda lo arraigado de las tradiciones chilotas en nuestra zona. Acompáñenme a esta muestra de fe de la gente de Gualeguay. La fiesta de Jesús Nazareno se remonta a 1772. El fray Hilario Martínez encargó a España su imagen, la cual fue llevada a la isla de Caguach, cautivando el afecto y la admiración de los lugareños. Desde un comienzo, esta celebración generó una devoción muy grande y, como en Gualeguay la gente está muy vinculada con Chiloé, se instaló en las localidades de Rolecha y La Arena con mucho apego y fe. La devoción de Jesús Nazareno está de muchos años en la comuna, y también devotos ahí habían en Rolecha en esos años. Pero el Nazareno en sí, él llegó el 27 de agosto del 2000. Pero obviamente la devoción no comenzó desde ahí. La llegada de la imagen vino a coronar una fe arraigada por años. La imagen fue traída desde Concepción por una gestión realizada por el obispo Antonio Moreno, quien por muchos años trabajó en estas localidades. Sin lugar a dudas, cada año crece la devoción. De ese momento que él llegó a Rolecha, la devoción hacia él está aumentando, año en año. Sobre todo en el verano viene mucha gente. La fiesta religiosa de Jesús Nazareno se desarrolla 3 veces al año en nuestra comuna. Es así como cada tercer domingo de enero se celebra en la localidad de Rolecha, el 8 de febrero en el sector de La Arena y el 30 de agosto en ambas comunidades, congregando a una gran cantidad de personas. La devoción del Nazareno, yo pienso, en mi manera de pensar, de que es fuerte en este momento, como que se está fortaleciendo más, por la gente antigua que había dentro de la comuna, iban a Caguach. Por eso, porque es una devoción, porque nuestros abuelos, todos nuestros familiares antiguos iban antes a Caguach. Y yo pienso que eso es que la misma gente de edad está motivando a la juventud que se va integrando a esta devoción. Es difícil hablar de una cultura de Gualeguay sin pensar en la religión. La fiesta de Jesús Nazareno no se trata de una fiesta religiosa cualquiera. Representa la identidad de las personas de Chiloé y de todos aquellos que heredaron dicha devoción, como por ejemplo en Gualeguay. Es una herencia que se sigue cultivando en nuestra comuna. Es una devoción de muchísimos años. Mi mami conversaba de que la gente antiguamente viajaba en lanchas veleras. Lo mismo hacía la gente de cuando se iba a Caguach. La gente de la comuna de Gualeguay antiguamente trabajaban mucho en la madera y lo iban a vender a Chiloé y de por ahí. Yo pienso que surgió la idea y la devoción de... conocieron la imagen de Nazareno. Yo pienso que todas estas tradiciones y todas estas cosas vienen de muchos años. Yo pienso que Nazareno, antiguamente la gente, como era tan difícil ir a Caguach, a lo mejor todo el mundo necesitaba. Hay gente de Chiloé que vino muy joven a estos lugares y tienen sus hijos, su familia, muy devotos de Nazareno. A mí me gustaría, como digo, de que vaya aumentando, pero uno lo ve, uno lo ha visto. Como dirigente, Nazareno le va aumentando la devoción. Tradición que después de la misa se realice una procesión de Jesús Nazareno. La fiesta de Jesús Nazareno no es la única festividad religiosa que se celebra en nuestra comuna. Prácticamente cada pueblo tiene su propia veneración. Es así como el 2 de febrero se celebra la fiesta de la Virgen de la Candelaria en las localidades de Ablen y de la isla de Llanchid. A esto se suma la celebración de Nuestra Señora de Lourdes el 11 de febrero en los sectores de Curamín y Mañihuelco, entre otros. La lista no termina ahí. Cabe destacar la celebración de San Sebastián en Quildaco Bajo el 20 de enero, la fiesta de la Virgen del Carmen en el Manzano el 3 de febrero, el Cabildo de San Antonio en Gualeguay Puerto, San Miguel en Aule y Llanchid en el mes de septiembre,
Y por supuesto, en el mes de junio, a lo largo de toda la comuna, se celebra la fiesta de San Pedro, patrono de los pescadores, entre otras festividades. La explotación del alerce está en las raíces más profundas de lo que es la historia de Gualeguay. Según los historiadores, existen vestigios desde el siglo XVII que acreditan la llegada de trabajadores, en su mayoría indígenas, bajo el sistema de la encomienda, a extraer maderas nativas para satisfacer a los astilleros de Calbuco. Dado el crecimiento de la demanda por madera debido a la construcción de las iglesias de Chiloé y a la fundación de ciudades como Ancud y Maullín, grupos de españoles, mestizos e indios con sus familias a cuestas llegaban cada verano, principalmente en búsqueda de alerzales de Milipulli, hoy Puerto Montt, y en nuestra actual localidad de Gualeguay. Que uno trabajaba en la alerce y tenía que bajarlo al pueblo, y ahí habían compradores. Por ejemplo, acá está don Pedro Maldonado, don Bautista Bulnes, los que compraban los productos. No, de primera, cuando en los primeros tiempos que me recuerdo, hacíamos tejuelas, pero era como para sobrevivir nomás. O sea, pero debido a la gente que venía de otros lados, por ejemplo, venían de Pollo, de Ayacara, de Huequi. Venían a trabajar, venían de Caguas, de Chiloé, con lanchas veleras, a instalarse por un tiempo, venían a hacer un resto de madera y se lo llevaban, se cambiaba por alimento. Por ejemplo, yo estuve un tiempo alrededor de 20 años trabajando con tejuela, vendíamos en Chiloé, lo sacamos de aquí con lanchas veleras. Íbamos a Yao, Yingua, Linlin, Dalcahue, Castro, varias partes de Chiloé. Entonces uno llegaba a veces, no tenía la madera, lo fletaba a otra persona que tenga, le cobraba el puro flete. Y uno vendía la madera, cuando no había plata, se hacía trueque. Por ejemplo, se cambiaba por papa, trigo, cerditos, cerdos grandes, chicos, ovejas. Se hacía trueque porque ellos ponían un valor sus cosas y uno la madera le cambiaba, ¿no? Otra, siempre te hace emigrar la pobreza, siempre te hace emigrar la falta de oportunidades en un lugar. ¿Te fijas? Siempre te hace emigrar la idea de construir un futuro mejor a donde te vas, ¿te fijas? Entonces, ¿quién lo hizo migrar ellos? Claro, obviamente primero llegaron a la extracción de la alerce, con actividades de pesca, en territorios que no tenían una clara delimitación de propiedad, ni en el periodo hispano, ni en la primera etapa del periodo republicano, estos territorios estaban definidos claramente como propiedad de alguien. Eso suponía una ocupación temprana, que hoy día en terminología contemporánea llamaríamos una toma, digamos. Eso permitía eso, y claro, tener un territorio era tierra cubierta de monte, había que despejarlo, había que ganarle al monte el pedazo de suelo para poner la casa y después poner algunos animales, y eso te fue generando la voluntad de permanecer, que es otra cosa bien importante, ¿no? La impronta de la naturaleza, aún en el siglo XXI y probablemente cuando lleguemos al siglo XXII todavía, se deja sentir con una fuerza enorme. Ya aquí la naturaleza sigue siendo la naturaleza en todos sus sentidos. El primer sentido es el sentido climático. El primer sentido. El segundo sentido es el sentido que tiene que ver con la configuración del relieve. Un relieve cortado, montañoso, uno podría decir como espinoso, es difícil de tomar, ¿entiendes? En un sentido, pues, digo, del relieve, en un sentido
volcánico también, en un sentido sismológico, es decir, en todo sentido la naturaleza como que es la que pone las reglas en este lugar. Y si las relaciones atmosféricas determinan que nos va a llover 3 meses, ninguna tecnología es capaz de hacerlo. Y por mucho que nos apuremos, no puedo acercar más allá de la distancia que tiene la isla Yankaguá al continente, va a tener que seguir cruzándola de la misma manera. Eso lo digo respecto de la relación con el mar y respecto de la relación con la montaña. El terreno sigue siendo áspero, las pendientes siguen siendo pronunciadas. Entonces, ¿qué explica no solamente la actividad económica, la forma de poblamiento y finalmente, probablemente, el carácter de esta comunidad? Es esa relación con la naturaleza, que por un lado los hace sentir como únicos, como especiales, pero por otro lado les crea problemas permanentes, diarios, en esa casi relación de amor y odio, se va construyendo la identidad de esta comunidad. Y esa vinculación permanente son las vinculaciones sustentables en el tiempo. No tiene otra. Son vinculaciones sustentables en el tiempo. Y ahí sí que hay una reflexión histórica importante que hacer. ¿Te fijas? ¿Era sustentable en el tiempo la explotación a gran escala del alerce? Esta comunidad lo sabe. No. Porque los alerces no se iban a regenerar. Y hoy día es notable cómo una comunidad escarba en el suelo a ver si encuentra una base. Pero no es sustentable. Es sustentable en el tiempo que una comunidad se vincule a una producción de exportación como el salmón. No, no es sustentable. Y la crisis del virus ISA lo demostró. Basta que salga un informe en un país desconocido como Noruega y que venga un organismo internacional y que diga que aquí los salmones están contaminados, que aquí se cierra todo. Entonces, una comunidad tiene que buscar su proyección y su interpretación histórica en el proyecto de futuro. Y el proyecto de futuro es el proyecto de mantenerse como comunidad y ser sustentable como comunidad. Y eso es lo que no es. Por lo tanto, un proyecto de recuperación de la memoria debería preguntarse cómo esta historia, que ya la conocemos, que digas que es de ciclo, cómo los ciclos viciosos que tenemos, que se abren y se cierran, los convertimos en círculos virtuosos que permanezcan. ¿Qué podemos hacer para que permanezca? Y esa proyección puede ser, por ejemplo, el turismo. ¿Te fijas? Pero en esa discusión sobre el turismo, que es una proyección de sustentabilidad a largo plazo, porque las montañas las vas a seguir teniendo, el mar lo vas a seguir teniendo, el borde costero lo vas a seguir teniendo, el clima lo vas a seguir teniendo. Por lo tanto, dice, aquí tengo la mina de oro. La mina de oro no la tengo sacándole las cosas a la naturaleza, sino que la mina de oro la tengo dejando las cosas. Pero eso es un debate que en Gualeguay ni siquiera hoy día se comenta.